Hey, aquí estamos, camaradas, andamos en la milpa. Y todo esto, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama todo esto aquí? Thank you.
faltan todavía. Perdido hablar es de otro dueño. De aquí, de este camino. ¿Y esto cuánto puede ser? ¿No estaré? Lo que está aquí, esto. Vamos a cortar unos elotitos ahí. Ahorita con nuestra camarada Pacú, con su roja. Mañana vamos a tener una buena toleada, domingo. Vamos a tener una toleada gracias a él. Va a haber tamales, va a haber atol, va a haber Santos Hernández, chispa. Él nos va a morir luego, chispita. Estamos hablando de usted, camarada. Estamos hablando ahí de si usted menciona a alguien. ¿Cómo le dicen? Altavares. El hermano de Tavares, mi chiquita. Muchas gracias, pues. Oh, llegamos a un campo, ¿cómo es que le llamamos? Como en el oscuro. Ahí estamos. Llegamos a la milpa de nuestro camarada Pacón. Ahí estamos. Vamos a ver cómo cortan los elotes aquí los camaradas, los amigos. Porque mañana va a haber una gran atoleada de locos. Así es de que seguimos grabando, seguimos transmitiendo en vivo también. Muy pronto vamos a tener ahí el video ya subido en las redes. Este solo es el en vivo y andamos grabando el próximo también ahí, que va a servir para el Facebook. Así es que ahí estamos. Ya cuando se corte el elote, después se va a preparar, ¿verdad? Están unos grandes elotones, de cuidado, güey. Grandes elotes. Ahí estamos. La respectiva foto antes que me vaya. Ahí estamos. La cámara se apagó. Ahí estamos, necesitamos que lo... Seguimos grabando, claro que sí. Estamos preparando las redes ahí. Pero aquí solo lo cortan, no cortan la mata. No, la mata la vamos a dejar. La mata la vamos a dejar. Aquí es para que no se marchite, porque la voy a dar al cabro. Ah. Y se come, y se la comen, pero no solo las hojas, ¿no? Sí, la hoja. ¿Las cañas, no? No, las cañas no. Ajá. Pero la hoja. Bueno. Aquí estamos.
¿Y esta que se ha caído, crees que el viento la ha botado? El viento la ha botado. Ajá. Mira, y los que aran la tierra, ¿vos harás aquí? No tenemos para esa situación. No, porque cuando se ara en el... ¿Por qué vos? ¿Cuál es la diferencia entre arar o no arar? Esto, que se ha caído esta mata, ¿no? Sí, porque cuando se ara la mata queda como cortada de pie. Uh-huh. En cambio aquí no queda más flor de tierra. ¿Y qué? ¿Cómo está ese lote? Se mira que está más o menos. Sí, está cabal para sol, tiene que estar listo. Uh-huh. Para que la sol quede igual. Uh-huh. Listo, ¿no? Ya te quedó 40 para sol. Y... Se me ayudan también. Pero tenés que ir cortando, ¿no? No. Ahí tenemos a Murga Pelis. ¿Qué onda, Murga Pelis? Buenas tardes. Ay, mire, aquí está el panzado, creo. Andamos cortando los elotillos. ¿Ves? Para la toleada de mañana. Ahí estamos. Murga Pelis, un saludo para usted, para Yulisa también. Ojalá nos esté viendo ahí Yulisa. Ya llegó el pavo, ¿te acordás del pavo, Nova? ¿No te acordás vos del pavo? Era del tercero también. Fíjate que no me acuerdo, pero... Pavo, ¿qué onda, pavo? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontrás? ¿Y por qué vas cortando, por qué vas dejando en algunos surcos? Porque hay unas surcas que se llaman demasiado duras para todo. Y así como estás haciendo ahorita, vas a saber separar los que son para tamal, los que son para esto, los que son para aquello. Para tamales, pero vamos a cortar de más abajo, más allá, porque ya está diferente. Es diferente, la sembré en diferente tiempo. En diferente tiempo. ¿Con cuánto de tiempo de diferencia? Días. Días. 6 días. Ah. Luis Castro, trabajando en Ciudad Delgado. Ah, aquí estás. Mira, me pregunta Panza Roja de qué. Yo sé que eras del tercero, loco, pero me pregunta Panza. ¿No te acuerdas de Panza Ocre vos? Era de la segunda sesión, estaba conmigo también. Me pregunta Panza Ocre de. ¿Qué dónde vivís? Dice. Jorge López, ¿qué onda, Jorge López? Ahí tenemos a Tiburón vos. Ahí está Tiburoncito. Ey, mañana, ¿qué andamos cortando esto por lado ya? Tiburón.